Noticias de Venezuela hoy, 10 de enero del año 2021. Marco Rubio ha revelado sobre el entorno que rodea a Biden que quieren entrar en negociaciones, quieren abrir un diálogo con Nicolás Maduro. Increíble, pero cierto. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Titulares: los hermanos siniestros más poderosos del régimen en Venezuela están siendo los primeros de la lista. Estos son los primeros que están adelante para quedarse con todo el poder en Venezuela. Serían el relevo de Nicolás Maduro. Ellos van a tomar el poder por las buenas, o sea, también dándole un estocadazo al dictador venezolano, al dictador colombo venezolano, Nicolás Maduro Moros, según informan a través de las plataformas de Wikipedia. Podríamos decirlo así, ustedes pueden entrar en Google y buscar la procedencia de dónde nació Nicolás Maduro, y ahí aparece cierta procedencia que también es muy dudosa y extraña. Afirman que Nicolás Maduro es hijo de una madre o un padre colombiano y madre venezolana, o viceversa. Señores, hoy es 10 de enero del año 2021. Hemos llegado un poco fuera de horario, un poco más tarde, pero ustedes saben que trabajamos todos los días de lunes a domingo o de domingo a domingo. Entonces a veces tardamos un poquito en traer una noticia que otra. Traemos tres noticias al día aquí en Todo Farándulas y mucho más. Y en Noticias Actuales 24/7 estamos trayendo dos noticias flash. Pueden pasar por allá y para que se enteren al momento, al instante, de todo lo que ocurre en Venezuela. Estos hermanos siniestros están buscando quedarse con todo el poder en Venezuela y quitar todo lo que se le ponga en el medio. Estaríamos hablando de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo. El senador republicano de los Estados Unidos, Marco Rubio, reveló que el entorno del nuevo presidente de ese país, Joe Biden, tiene planes de hacer negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Varias personas que rodean a Joe Biden quieren entrar en negociaciones con Maduro, señaló Rubio durante una entrevista para el canal Mega TV. Al respecto, el congresista consideró que esto ocasionará daños a la imagen del presidente electo, quien debería asumir su cargo el próximo 20 de enero. Todas las personas que han entrado en negociaciones con el régimen han quedado desprestigiadas, porque Maduro utiliza las negociaciones simplemente para comprar tiempo, para ganar tiempo y buscar espacio. Así lo señaló Marco Rubio. Además señaló que no cree que Biden mantenga la política de sanciones contra Cuba y que probablemente retome el deshielo hacia ese país que inició con la gestión de Barack Obama. Ojalá que no sea así, pero espero lo peor. Yo espero que Biden va a tratar de volver a la política norteamericana, hacia la política de la era de Obama. Y por eso es que yo no quería que Biden ganara, indicó el senador, el congresista Marco Rubio. Cambiando de noticia, Jorge Rodríguez, presidente de la fraudulenta Asamblea Nacional, quedó junto a su hermana Delcy Rodríguez a la expectativa por si el dictador tuviera que dejar su lugar, y este fue el fuerte golpe que recibió Diosdado Cabello. Porque quiere decir que quien debe de tomar la presidencia del país, si quitan al dictador, es el que sea el vicepresidente, o sería Jorge Rodríguez, que es el presidente de la fraudulenta Asamblea Nacional. Pero según la ley de Maduro, él está bien constituido. Estamos hablando de Jorge Rodríguez y de Delcy Rodríguez. En dado caso que Nicolás Maduro tenga que dejar el poder o tenga que abandonarlo, se han filtrado informaciones que Nicolás Maduro ha estado muy depresivo, que inclusive podría intentar lo peor hacia su vida.
Entonces aquí quedarían gobernando Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, y a Diosdado Cabello lo desaparecieron, lo hicieron a un lado. Los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez se han convertido en una de las figuras más fuertes del chavismo, llegando a ocupar los más altos puestos del poder, siendo incluso los primeros en la línea de sucesión de mando, en caso de que Maduro tenga que desaparecer o realizar algún tipo de ausencia forzosa. Los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez se han convertido en una de las figuras más fuertes, más poderosas de la dictadura. El chavismo cumplirá en febrero 22 años en el poder, pero los rostros que hoy encabezan el régimen dictatorial de la Revolución Bolivariana no son los mismos que acompañaron a Hugo Chávez en su ascenso en la presidencia en el año 1999. A Nicolás Maduro se le vio siempre al lado de Chávez, como su mascota fiel, primero como su guardaespaldas y chofer, luego como miembro de su proyecto constituyente, llegando incluso a presidir la Asamblea Nacional, que surgió de ese proceso reformista, para más tarde convertirse en el canciller, después en vicepresidente y finalmente en su sucesor en la presidencia en elecciones muy cuestionables. Pero esto no se repitió con quienes hoy forman parte de la más alta cúpula de poder dentro del régimen. Quiere decir que Nicolás Maduro, dentro de lo que cabe, luchó para ganarse ese puesto, pero los que llegaron a ese puesto que están hoy ahí, simplemente Nicolás Maduro y esa cúpula los pusieron. Estamos hablando de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Nicolás Maduro no solo en esa situación debe concluir el periodo como manda la Constitución, sino que dentro de la opinión firme y plena, como luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario se obligaría a convocar elecciones presidenciales. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente, solicitó Chávez la última vez que se dirigió al país antes de su muerte. Chávez quería que sea Nicolás Maduro que dirige el poder, y personas como Diosdado Cabello, Rafael Ramírez, Jorge Giordani, Luis Ortega Díaz, entre otros, eran que estaban en el círculo de Hugo Chávez y terminaron siendo muchos atacados, tuvieron que escapar, aborrecidos por Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Y ahora quienes están en esta línea de sucesión son los reconocidos hermanos siniestros que tienen todo el poder. E inclusive Nicolás Maduro tampoco confía mucho en ellos. Entonces Nicolás Maduro no confía ni en su sombra, porque tiene bastante miedo de que algo le pueda ocurrir. Pues si fuera poco, Jorge Rodríguez ha sido el cerebro detrás de la propaganda política y el adoctrinamiento cultural e ideológico del régimen chavista. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.